Hispanic Canadian Arts and Cultural Association presenta Buenas Tardes Canadá, un espacio que te acerca al talento hispano en nuestro país. Música, danza, canto, teatro, eventos culturales, festivales y mucho más. Buenas Tardes Canadá. Comenzamos. Buenas tardes Canadá, buenas tardes Toronto y buenas tardes a todas esas personas que nos están sintonizando online a través de nuestra página web y que nos están escuchando en todas partes de este planeta, de este mundo. Déjame te cuento que hoy, como cada semana, tenemos una invitada. Una gran invitada a la cual, bueno, tenemos muchísimo aprecio, Diana López Soto. Te cuento un poquito más de Diana. Ella es una talentosa artista interdisciplinaria mexicano-canadiense con una perspectiva bastante única que expresa a través de la danza y su arte. Así que muy emocionada, muy feliz de tenerla acá conmigo. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Hola Ivette, hola a todos, estoy muy bien, gracias. Muchas gracias por volverme a tener en el programa. Es un gusto enorme, un honor recibirte, Diana. Cuéntanos, ya hemos conversado antes, pero para la gente que recién se está uniendo, que nos está recién sintonizando, que te está conociendo en este momento, por favor, háblanos un poco más de ti, cuéntanos. Más sí, de tu trabajo, de dónde vienes. Sí, la historia larga. Bueno, la hacemos un poco cortita. Mexicana canadiense, sí, ya llevo en Canadá cerca de 20 años. Mi familia es de Michoacán. También tenemos familia en la Ciudad de México y en diferentes estados, pero la realidad nacimos todos en Michoacán. Mi mamá, mi papá de los estados de Ocampos y Tácuaro y de área de Rosales, del rancho de Chuen, San Juan de Chuen. Y bueno, las conexiones de mi trabajo interdisciplinario, como tú comentaste, conectados de todas maneras a la multidisciplinariedad que me interesa desde la danza, danza aérea, danza de piso, danza en balance, en relación con material y sostenibilidad. Eso ha sido realmente mi interés desde hace muchos años. Claro. Oye, Diana, tienes mucha cercanía con el tema de la naturaleza, con el tema de la cultura. Has traído también mucho de esto expresando en tu trabajo artístico. Cuéntanos un poquito más. Ya nos decías de qué parte de México, de Michoacán. Me imagino que la cultura de esta región de México a lo mejor también ha influido, que ya lo vamos a ir platicando, desenvolviendo un poquito más a lo largo de esta charla, de esta conversación. Cuéntanos cómo has encontrado esta identidad para expresar a través de tu lenguaje artístico. Sí, mira, realmente sí, mucho. Desde que era muy chiquita me interesa ha sido mucho la cultura, desde la comida hasta las tradiciones, los valores y las morales de nuestra familia han influido muchísimo en mis propios valores como artista. Mi familia siempre ha sido muy conectada a la agricultura, mi papá también agricultor, primero administrador de empresas, pero siempre agricultor y regresó a la tierra. Ahora mi mamá está de regreso a la tierra también. Ella salió de una comunidad otomí que también se dedicaba a la agricultura. Vino a la Ciudad de México, también fue contadora y después regresó a la tierra. Ahora que voy a Michoacán, siempre regresamos a la tierra. Mi interés siempre ha sido desde la perspectiva de que tenemos generaciones que vienen con nosotros ya en el camino, pero ellos todavía tienen mucho tiempo que disfrutar de este mundo y tenemos que darles la oportunidad, no solo a ellos, pero a los que vienen más atrás de ellos. Y ese es mi interés. Desde ahí nació el interés también de cuál es la integración de esos valores que yo tengo en mi trabajo y cómo hablar sobre ello, los temas más importantes que ahorita tengo presentes son
los incendios que estamos viviendo en Michoacán y en Canadá, y tal vez a través del mundo, que también no siempre conozco todos los incendios que estén pasando, las sequías, el cambio climático. Estos son temas muy importantes en la agricultura porque los vivimos diariamente y los tenemos que trabajar diariamente, y tal vez no siempre en una vida urbana se sientan tan presentes, pero siempre están ahí. La necesidad del agua, la necesidad de dejar de exterminar a madre tierra y con animales que son familiares de nosotros, y eso es lo importante. Esto hablando un poco del concepto, y yo le preguntaba a Diana, bueno, el lenguaje, su lenguaje artístico, pero desenvolviendo un poco desde el... Me interesa porque es algo muy complejo tu trabajo, tiene mucho trasfondo, ¿no? Es algo de verdad muy completo, de así es como yo lo veo. Por eso me gustaría preguntarte desde cómo inicia este camino, esta trayectoria en la danza. Nos decías, tienes bastantes años acá en Canadá, cuéntame, ¿desde antes ya bailabas, ya había este interés por, especialmente por la danza, o fue algo que desarrollaste ya aquí en Canadá? No, desde que era muy chica me ha interesado la danza, y en nuestra familia siempre ha habido danza, siempre bailábamos. Es de ahí de donde aprendí a bailar cumbia, salsa, claro, rock. Y sí, éramos de pachanga, de fiesta, y eso era súper bello. Me enseñó muchísimo a disfrutar del movimiento, de lo que significa la danza como medicina, okay, como nos une como comunidad y como familia. Quieras o no, también es algo que no siempre se vio como un recurso para financiero, por así decirlo. Entonces, cambié por mi familia, había presión de no ser un tipo de trabajo tal vez respetuoso en algún momento, pero no hubo forma de sacarme de la danza. Cuando me vine a Canadá, vine realmente a estudiar animación y video. Okay. Quería trabajar desde esa perspectiva, dándome cuenta que el movimiento seguía siendo parte de mi intención y de mis artes visuales. La integración desde ahí empezó otra vez, teniendo la oportunidad en Canadá de trabajar para otras compañías y regresar a la danza sin sentir tal vez la presión de la edad, o yo tenía 17 años y ya sentía que no podía regresar a la danza. Okay. Lo que se nos mete a veces en la mente, me di cuenta que esas cosas no existen. Uno puede regresar, y como tú dices, hasta lo pude encontrar después, pero todavía era muy joven y lo encontré a esa edad, y tuve el honor y la gratitud que tengo demasiada para las personas que me apoyaron para regresar a bailar y conectar con otras compañías que vieron la oportunidad de trabajar conmigo y me dieron la oportunidad y el lenguaje y la comunicación y el espacio para que yo pudiera realmente desarrollar. Okay. Y siento que realmente eso es lo que quisiera más que nada decir en este momento, es estoy intensamente agradecida por todas estas compañías, todo este apoyo, porque sin ellos yo no estaría donde estoy, quieras o no. Realmente ese apoyo de darnos espacio para poder crear de una manera u otra, ya sea por parte de una coreografía o ser parte de una compañía, como mentoría. Realmente tuve muchas mentorías en mi camino y es en cómo llegué en donde estoy, porque pude terminar mi carrera de artes visuales y trabajar como danzante. Oye, y nos decías, iniciaste acá con la idea de otra profesión. ¿Recuerdas cuál fue el primer proyecto que hiciste aquí en Canadá, ya con alguna compañía o en este sentido? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Con quién? Sí, totalmente. Estaba yo trabajando, bueno, estaba estudiando con Kokoro Dance, estaba estudiando buto, me encanta el buto. Y ¿Es un tipo de danza? ¿De qué se trata? De Japón. Es un tipo de danza realmente que me dio muchas bases para este trabajo, donde comunicas, en el cuerpo tienes
territorios. Es como yo lo entendí, cada parte de mi cuerpo era un territorio. Ya nos hablaba sobre el movimiento es súper sutil. Uno puede caminar de un lado de un cuarto hasta el otro en una hora. Y todo es un movimiento. Lo que no quieres es, ella nos decía, no quieres mover los agricultores que están trabajando tus piernas, de tus brazos hay cascadas, en tu pecho hay flores. Y este trabajo constante de estar presente en el cuerpo y de cargar el territorio en tu cuerpo fue la base realmente, la fundación de cómo entré de nuevo a la danza. De ahí después tuve una mentoría con Firebelly Productions que me dio la oportunidad de empezar a colgarme como changuito, de Okay. entrar a la danza aérea y a la danza Okay. de fuego, que también se integró de otras maneras y me dio la oportunidad desde danzante, no, porque yo entré a la audición sin tener nada, yo entré con curiosidad, yo entré a decir, esta sea mi última oportunidad tal vez de colgarme y usar estos aparatos que nunca he usado, y ella me dio la oportunidad diciéndome, mira, yo sé que no tienes experiencia, pero a mí me gusta cómo te mueves y quisiera colaborar contigo. Y fue una mentoría de 3 años que se convirtió en una amistad de vida entera. Ahora somos casi familia. Wow. Schaffer. Y que sí, ahora ella viene a mis clases también. Qué lindo. Y ya hemos colaborado. Y de ahí obviamente me fui a EDM, a Contact Dance. Y después cuando me vine a Ontario, empecé a trabajar con Circus Orange y empecé a hacer mis propias producciones y coproducciones con otros artistas. Que quieras o no, también porque vivo para que todos también conozcan, sí, sigo viviendo como agricultora en Oxbridge, Ontario, en el terreno de la familia de mi esposo. Aquí tenemos una finca de productos orgánicos. Y muchos jardines polinizadores que son a los que yo me dedico. Y bueno, entonces vivir fuera de la ciudad me siguió influenciando desde dónde entrar en el movimiento, desde el terreno, desde la conexión con la tierra y desde, pues quieras o no, un poco aislada también de lo que existe para que yo pueda producir trabajo trayendo conexiones y relaciones. Y con mis propios procesos, por así decirlo, he tenido realmente pues sí, tal vez la disciplina y la intención de seguir, no darme por vencida y he podido lograrlo desde ese lugar, que me ha dado la oportunidad entonces de realmente entrar muy a fondo a los temas y los conceptos que me interesan más, que es esta conexión, esta integración de prácticas. Wow, digamos que desde que tenías esta curiosidad, diste el primer paso, empezaste con proyectos y de ahí empezó a abrirse el camino. Empezó a abrirse y me di cuenta que sí, el trabajo puede seguir desde este lugar, desde donde estés, puede seguir. Obviamente no es como dice la abuelita, ¿no? Un plato servido enfrente de ti, pero si uno le echa ganas, sí se puede, sí se puede. Y realmente el gobierno de Canadá me ha apoyado muchísimo con Ontario Arts Council, Canada Arts Council. Y ahora también teniendo la oportunidad de haber podido regresar a México y conectar con diferentes estudios en México, diferentes artistas y comunidades, purépechas, otomís, con mi familia, he podido también trabajar en México. Y bueno, desde hace tal vez 10 años que he empezado a trabajar internacionalmente, desde Panamá, perdón, Costa Rica, Francia. En julio me voy a Italia gracias a Canada Council también por un Professional Development Grant que me otorgaron Okay. para trabajar con una compañía que se llama Il Posto bajo la dirección de Wanda Moretti, una de las personas que ha trabajado con danza vertical desde muchísimos años, muchísima experiencia. Estoy súper emocionada de poder llevar nuestro trabajo y conectar con nuestra comunidad mexicana y canadiense también en Italia. Ya estábamos, bueno, adentrándonos un poquito en los inicios, en la trayectoria, y aquí hay algo que me gustaría preguntarte. Bueno, hace rato te decía, poco a poco, conforme fuiste avanzando con proyectos, se fue abriendo un camino. Y preguntarte, ¿cómo fue también el tema de las oportunidades que se te fueron presentando acá en Canadá? ¿Cómo consideras también
este aspecto para que empezaras como a prosperar en lo que te gustaba, lo que te llamaba la atención? Cuéntanos un poquito más. ¿Quieres decir cómo es que pude seguir trabajando desde ese lugar? Claro. Sí, sí. Sí, bueno, realmente sí. Tuve la oportunidad en la universidad bueno, yo no lo creé, pero creamos, junto con otros colegas, creamos un grupo de performance art. Tuvimos la oportunidad de trabajar con diferentes galerías. Nuestro nombre era Norma. Éramos 11 y después fuimos 9. Trabajamos juntos por 10 años. Esa fue tal vez la primera oportunidad que tuve de trabajar antes de las compañías de danza en galerías como performance art, artista de performance. Después de eso empecé a trabajar con las compañías de danza, junto con la universidad y el grupo de performance. Entonces estaba muy ocupada por mucho tiempo. Y sí, tuve la oportunidad de poder aprendí que había un sistema que podía apoyar el trabajo que yo estaba trabajando, y empecé a trabajar, a escribir aplicaciones para estos apoyos financieros con los grants, realmente en Ontario Arts Council y Canada Council. Estos han sido realmente muchos de los apoyos que me han podido ayudar a seguir trabajando y a crear proyectos rurales en comunidad, de investigación, de residencia. Y también el apoyo de mi familia, por supuesto, el apoyo de poder seguir trabajando desde ese lugar y el apoyo de mis papás desde México que pudieron apoyarme. Entre los dos pudimos lograrlo. y sí, y después mi esposo y mis hijas, para poder apoyarme a poder seguir trabajando desde ese lugar. Sí, viajo mucho, ese es mi trabajo también, y constantemente, es casi un mes afuera, un mes adentro en la casa, porque aunque Toronto está cerca, a veces unos contratos tan largos no siempre es tan económico. Viajar constantemente es a veces más fácil quedarse que ir y venir constantemente a la finca. Uh-huh. Pero sí, el apoyo ha sido constante, y ahora me siento muy, muy agradecida del apoyo también de la comunidad de Michoacán, que me ha apoyado muchísimo en este proyecto que estabas mencionando, Nómada, que se fue en tour empezando en enero. Ajá. Empezamos en Vancouver, en Push Festival, después nos fuimos a Peterborough y en Toronto. Y la verdad, quiero agradecer a toda nuestra comunidad por venir a apoyarme en los tres espacios. Ha sido bellísimo la generosidad de nuestra gente y de nuestras comunidades tan diversas. Han venido, han saludado, han tenido buenas preguntas, han apoyado, se llenaron los teatros. Han sido bellísimos. La verdad, me sentí muy amada, muy apoyada, y estoy muy agradecida desde ese lugar. Y es por eso que también yo siento que también ese apoyo también ayuda a poder seguir trabajando, porque uno no solo se siente que lo que uno tiene que decir tiene valor y que todos estamos también en ese lugar, pero también los teatros y los espacios se dan cuenta que sí hay espacio para estas voces y okay. que nos pueden apoyar, porque desde ese lugar pueden seguir apoyando a nuestra comunidad. Ya veo. Oye, sí, justo, bueno, fuiste una de nuestras primeras invitadas cuando este programa surgió, y nos platicabas acerca de la planeación, nos contabas, pues, que estabas en el camino, en el proceso de realizar este proyecto llamado Nómada, y por lo que ahora nos cuentas, bueno, tuvo muy buen recibimiento del público, mucha gente se acercó, y cuéntanos también cómo, en qué consistía y cómo, para que la gente pueda como imaginarse sobre qué trataba Nómada. Sí, sí, por supuesto. Nómada es un ritual. Es un ritual. Yo estoy invitando a nuestra comunidad a estar conmigo en un ritual. Es la historia de nuestro creador viajando desde el cielo a la tierra, al inframundo. Empieza desde el cielo, va al inframundo y después a la tierra.
el cosmos realmente, no solo el cielo, estamos hablando del universo, de la creación de este mundo. Y también trae consigo historias de creación. Historias de creación, historias personales, memorias conectadas con material de terracota, que es realmente los cántaros, las vasijas y las ollas que nosotros usamos para cocinar, para colectar agua, para nuestros rituales de agua. Y este trabajo viene desde ese lugar. Comenzó desde la curiosidad de entender una memoria tan fuerte que es la primera memoria de olor y sabor, que son los frijoles en las ollas de terracota de mi abuelita, don Matere, que me han informado desde ahí, desde dónde está el cuerpo, desde adentro, y en ese movimiento empecé a entender cuál es nuestra relación desde este material, en los rituales de crear una vasija, desde donde empezó en nuestras comunidades y en las comunidades globales, y los rituales de agua que usualmente han sido llevados a cabo por mujeres y que siguen en este momento en Michoacán, siguen siendo una responsabilidad de las matriarcas, de las mujeres purépecha de Michoacán, que ahora he tenido el honor de participar en dos de los rituales y ha sido una experiencia bellísima que informa el trabajo también. Ok. Sí. Oye, cuéntanos. También, sí, continúa, por favor. Exactamente, quería decir que para entender que porque estamos hablando del cosmos, el inframundo y la tierra, existen los tres espacios también coreográficamente. Quería comentar que sí, estoy trabajando con danza vertical en un contrabalance con las vasijas que llevan consigo maíz, frijol, tierra y agua. Y en esta ofrenda nosotros estamos creando el mundo que se está creando en ese mismo espacio que viene la comunidad a vivir conmigo. Y la ofrenda en el piso es en donde bailo también. Y al final del ritual los invito a todos a participar, a venir a ver los símbolos, los espacios que se crearon con los colores, las mezclas entre las semillas, la tierra y el agua. Y ha sido una respuesta muy bella que les ha encantado ser textil y táctilmente parte del espacio. Okay. Oye, y una curiosidad, ¿qué era el público que asistía? Me refiero de la cultura latinoamericana, de otras culturas. ¿Quiénes estaban como atraídos hacia este tipo de rituales? Ha sido muy, muy espectacular que ha sido una multidiversidad de culturas. Te voy a decir, hubo desde hindú, pakistaní, japonés, chino, asiático, mexicano, latino, maya, para nombrar algunos. Y también multidisciplinario, que es lo más interesante desde otro lugar también, multidiverso de nuestras culturas tan bellas, universales, y multidisciplinario, arboristas, riggers, técnicos, artistas, danzantes, escritores, por la misma razón que sí estamos incluyendo tanta multidisciplinaridad en el trabajo, que también llama la atención a comunidades afuera tal vez de solo nuestra comunidad de arte, que para mí es importantísimo conectarse con multigeneracional y multicomunidades. Y eso siento que Nómada lo logró conectarse desde ese lugar y quiero seguir lográndolo. La meta es que viaje a México en el 2025 a diferentes locaciones en México. Tenemos algunas comunicaciones ya con algunos festivales, esperemos que se puedan confirmar pronto. Y también en Europa, como te comento, en Italia tengo esta posibilidad no solo de desarrollar mi trabajo profesional como artista y maestra de danza vertical, pero también de presentar un excerpto de Nómada en Italia que pueda después tener la posibilidad de tener un tour en Europa. Wow, me surgen demasiadas preguntas, hay muchos detalles que encuentro yo personalmente muy interesantes. Me gustaría dejar en claro un poco qué es la danza vertical, Diana. Cuéntanos sí, brevemente, si quieres. Sí, gracias, sí, perdón. Lo más breve que pueda. No digo porque es algo bien elaborado, ¿no? Nosotros creemos que la danza es sencilla, pero no, es todo un arte.
Entonces, a Sí, ver, la cuéntame. situación es que, mira, empezando con, como te contaba desde el principio, con circo contemporáneo, realmente danza aérea, danza vertical, tienen una similitud, pero la diferencia tal vez en danza vertical es que sí se ha dado más a trabajar con arneses de diferentes tamaños, de diferentes, en donde se une la cuerda en diferentes espacios del cuerpo para accesar movimiento. Sin conexión, tal vez dependencia de manos y pies. Esa tal Okay. vez es la principal de una danza vertical. Okay. En muchos espacios la danza vertical se ha dado más que nada en la pared, en contra de pared, en contra de edificios, árboles, pero realmente viene en una mezcla. Para mí lo que me llamó muchísimo la atención de la danza vertical ha sido su accesibilidad a un espacio esférico, porque estamos trabajando realmente desde el conocimiento también de la técnica de rigging, que a mí me interesó muchísimo desde que empecé en en el circo contemporáneo. Más que trabajar solamente con el cuerpo verticalmente, ha sido el cuerpo esférico, horizontal, vertical, diagonal, y para accesar esos espacios uno tiene que tener a veces el interés de esa multidisciplinaridad de rigging, de poder conectar puntos y crear puntos a veces del vacío, con ingeniería física, datos y bueno, quieras o no, si sí tengo muchísimo interés en ese espacio de las físicas. Y a veces las residencias que hemos tenido con Nómada ha sido realmente 2 días enteros de líneas, de dibujos, de datos, de crear unos datos específicos para poder compartirlos con los espacios y decir, sabemos exactamente cuánto peso tiene cada punto. Y eso es súper emocionante para mí, poder Wow. decir, cada punto carga solo 70 libras y este punto que es el que carga más son 100 libras. Tiene mucha física, mucha ingeniería y eso es interesante para mí. Claro. Porque eso nos da, como hablamos, esa situación esférica. Okay. Quieras o no, la danza vertical sí lleva en sí ese trabajo, que el circo contemporáneo lo tiene, porque siempre en términos de seguridad uno tiene que saber y reconocer en dónde está realmente poniendo su cuerpo y cómo lo está colgando, cuáles son las vigas, las troces, todo, los joists, pero en la danza vertical realmente estás solo conectado de una línea. Y eso necesitas realmente entender en dónde están tus líneas de seguridad. Ok, entonces Nómada fue este proyecto en el que, digamos, fusionas la danza vertical con el ritual que nos platicabas. Y entonces ya es como Sí, exactamente. todo un ritual. Sí. Ok. Todo un ritual y la misma, lo que quería compartir aparte desde ese lugar es que cuando la libertad que se crea una vez que entiendes no solamente la física de tus materiales y tus elementos que estás trayendo en sí, para mí siempre ha sido también la instalación, creando bueno, site-specific work, que significa crear un trabajo que es específicamente para un espacio que ya se estudió, ya se procesó, ya se vivió, ya se entendió los ciclos desde ese lugar. Ha sido también cómo nosotros podemos traer una instalación a diferentes espacios y qué es lo que significa esta escultura visual, por así decirlo. En este momento, Nómada trabaja con un contrabalance. Mi cuerpo visualmente está desintegrado en 6 ollas. De cerámica que contienen maíz, frijol, arena y bueno, tierra y agua. Visualmente y físicamente eso es lo que está pasando. Mi cuerpo está deconstruido en seis vasijas y ese es nuestro contrabalance. Una vez que estoy perdiendo poéticamente, coreográficamente, esa es la poesía que también a mí me interesó, es que una vez que la ofrenda de crear este mundo desde esta creación, desde esta relación y la dinámica del contrabalance, una vez que se van vaciando las vasijas, yo voy perdiendo esa relación y se va, y yo voy a tener que tener más peso en mis propios brazos y en mi propio cuerpo para poder sostenerme.
que eso es lo que también habla Nómada. Nómada habla de las relaciones, las interrelaciones que nosotros cargamos y que ellas nos cargan a nosotros, esa relación que se tiene desde nuestro mundo y que nosotros debemos de cargar en nosotros mismos también. Y cuando uno pierde ese balance también, lo que pasa, que está pasando en este momento en nuestro mundo, el desbalance que nos tiene que tenemos que tomar más responsabilidad de nuestros propios cuerpos. Okay. Todo este concepto, el montaje de este proyecto, claro, ya nos decías, conlleva muchísimas cosas, mucha física, claro, me imagino que tienes un equipo enorme, pero ¿tú fuiste quien creó todo esto, quien la mente detrás de todo esto, o cómo fue? Sí, mira, bueno, quiero decir que sí, pero también quiero dar honrar y ser pues sí, agradecida, súper agradecida de que esto también ha nacido desde unas colaboraciones, como tú dices, desde todo mi equipo, porque el concepto viene desde esa memoria, que quieres decir, pero ¿de quién son las cosas realmente? Uno no puede, yo me siento un poco a veces rara decir, sí, yo soy totalmente la creadora de todo esto, porque llevamos 10 años de creación en este proyecto. Han venido y se han ido muchas colaboraciones muy importantes, especialmente uno como Alejandro Roncería, que escribió el script conmigo. Fuimos a México juntos. Me ayudó muchísimo a entender los protocolos desde la comunidad indígena, a cómo entender, cómo integrar el trabajo en estas historias de creación, en estas memorias personales, y traerlo a estos espacios donde yo quiero hablar sobre las historias de desplazamiento territorial, de rituales de agua. Entonces, estos colaboradores, directores, dramaturgos, diseñadores de música, desde esos espacios, ha sido una colaboración también. Claro. No puedo salir desde ese lugar. También compartiendo de la idea de que todos estamos influenciados por una idea, por una persona, ¿cierto? O sea, como que en sí algo que sea 100% auténtico es básicamente imposible, ¿cierto? O sea, exacto. Siempre hay algo que nos influye, que nos inspira, claro, ¿no? Sí, totalmente. Y una cosa que me encantó a mí, que la verdad empezó desde Peterborough, que fue Bill Campbell, trajo una conversación con la audiencia antes de que yo entrara en el espacio. Fue bellísimo, que lo dejé ahora y le dije, por favor, me lo quiero llevar. Pero habló muchísimo sobre quiénes y qué está pasando alrededor de nosotros en eventos, en rituales con artistas indígenas locales, artistas indígenas universales, líderes que están hablando sobre el agua, sobre la naturaleza, tienen proyectos con comunidades, porque eso es base para mí. Como tú dijiste, nada viene de la nada, y como yo te estaba comenzando, yo no vine aquí, yo no estoy en este espacio porque solo llegué y wow, lo que creé. Yo estoy aquí porque por tantas otras mujeres y hombres y personas que han logrado hacer este camino para nosotros para poder llegar aquí. Yo no estaría aquí sin ellos y sin ese potencial que ellos han tenido para dejarnos este espacio, para poder ahora tener una voz, un cuerpo y un espacio para poder comunicarlo. Y lo que está pasando alrededor de nosotros desde ese lugar también. Wow, lo veo, lo encuentro hasta muy reflexivo, muy bonita esta idea que nos dejas a mí, que me dejas a mí, de pensar que es justo, venimos de algo más y que hay una, digámoslo, alguna red que nos sostiene en lo que hoy estamos realizando. Muchísimas gracias por compartir tan genuinamente y tan de primera mano, pues, el origen de este proyecto. Me da muchísimo gusto platicar un poco más y saber, sobre todo, que tuvo gran recibimiento, Diana. Qué lindo. Y ahora solo preguntarte, ya nos decías de este proyecto, o más bien de esta oportunidad de llevar hasta Italia. ¿Qué más sigue para Nómada y qué otros proyectos o ideas tienes en el futuro? Para ir más o menos cerrando, porque es increíble cómo se nos va el tiempo de rápido. Sí, no se nos va. Sí, Nómada, como te contaba, mi intención es que siga viajando, llevármelo a Sudamérica y México, ya que hay interés también en Sudamérica. Hemos hablado un poco con Brasil,
también hablamos con Argentina. Si tenemos confirmación, sí sería un tour del 2025 México y Sudamérica. Y tal vez en otros espacios de Canadá, otros festivales, desde Alberta hasta el Yukon, que son espacios que me súper interesa llegar. Y después de eso, sí, esperemos que 2025, 2026, Europa, que se pueda confirmar. Y bueno, el trabajo pues sigue creciendo. Ahorita es un solo, pero no creo que sea un solo permanentemente. Sí quiero tal vez en algún momento integrar a nuestra comunidad, especialmente en México, si logramos ir a Michoacán, quisiera totalmente invitar a nuestras aguadoras a participar con Nómada y a nuestros compositores de Pirecua a tener una conversación con Edgardo Moreno, que es nuestro músico. Y bueno, también estoy trabajando en Enlazadas con Victoria Mata, que se presenta en septiembre con North for Dance Festival, y es septiembre 21, del 19 al 21, y nosotros vamos a estar haciendo una instalación en afuera, en el parque. Les vamos a dar el espacio más pronto posible. Y también acá en Oxbridge tengo una Enlazada, se va a presentar como parte del Oxbridge Studio Tour también. Y bueno, Enlazada se va a México el próximo año en una residencia con Circo de los Niños en Nayarit, para hacer masterclasses con la juventud y también para trabajar en Enlazadas con dramaturgos locales en México. Estamos súper emocionadas también desde ese trabajo. Y ahorita estoy escribiendo también un grant para continuar un trabajo que ya también llevo muchos años interesada en el trabajo con Piedras Suspendidas. ¡Wow! Qué interesante, Diana, y todo el éxito del mundo en esos proyectos, en esas nuevas ideas, y que vengan muchísimos más. Gracias, gracias. Ha sido todo un gusto poder conversar contigo y ponernos al tanto de sí, tu trabajo. Gracias. Esperemos seguir de cerca. Muchísimas gracias otra vez. Y a la gente, por supuesto, invitarlos a que sigan de cerca el trabajo de Diana López Soto. La pueden encontrar en Instagram, también tiene su página web. Entonces apoyemos el talento. Gracias. El talento de nuestros artistas aquí en Canadá y en todo el mundo, ¿por qué no? Diana, gracias. Nos despedimos nuevamente, un gusto y muchísimo éxito. Gracias, Ivette, y gracias a todos por participar y por escucharnos, y espero que sí sigamos en contacto. Claro que sí. Nosotros vamos a seguir muy al pendiente de tu proyecto. Muchísimo éxito, y bueno, así es como llegamos al final de esta transmisión. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nos va el tiempo de rápido? Pero dice un dicho que el tiempo se va rápido cuando lo estás disfrutando. Y yo, como cada semana, disfruto muchísimo saludarte, acompañarte y presentarte siempre a un nuevo personaje, un nuevo invitado de nuestra comunidad, y por supuesto destacar y apoyar el talento. Recuerda que este programa viene a ti gracias a Hispanic Indian Arts and Cultural Association. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos canal de YouTube, Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Buenas Tardes, Canadá. Una producción de Hispanic Canadian Arts and Cultural Association. Nos escuchamos el próximo miércoles.